Vamos a limpiar las verduras. Aquí están las bolsas que salieron. Las vamos a limpiar muy bien. Voy a lavar bien el apio. Dice mi mamá: primeramente Dios, que te va a vender todo, ¿sabes? Sí, mi mamá, le voy a primeramente Dios, Leo. Sí. Y también cuando primeramente hace nuestro negocio va creciendo poquito a poquito, vamos a hacer venta de comida. Churrasco, pero ahí se invierte más. Sí. Chiles rellenos. Ahí sí se sale a vender. Y siempre que no llega la gente aquí. Mami, el oro, usala. Ya ven, ya están bien lavaditas. Bien lavaditos. Pues aquí se va a quitar el tronquito, ¿ven? Uh-huh. Dice Ana, vos me contaste, ¿va? Muy bien. Que hay líquido para desinfectar alimentos. Sí. Yo no sabía eso, ¿cómo me contás? A ver qué día vas a comprar. Uh-huh. Ahí está, mira. Bueno, entonces le vamos a echar un chile. Chile dulce. Para que salga bien rica la salsa. Miren, una hojita de lechuga. Ahí está. Ahorita. Yo voy a traer leña rosita porque se cose luego el pollo. Vaya, lo trae. Aunque muy juntos estas cosas, burros. Ahí está, mira. Bueno, familias, entonces aquí vamos nosotros. Ya estamos, ya, bueno, yo piqué esto, la Rosita picó eso y Lorena está picando. Entonces, entre las tres ya se. Exacto. Miren la tarjeta, miren. Ahí va, ¿verdad? Sí. O aparte. No, estaban ahí. Para que siempre todo se va a ir junto. Porque sí. ¿Cómo es el pachomín? No, el pachomín. Ni solo se va a pasar agua, pero. Como eso quedó abajo, la verdura lo apacha. Uh-huh. Y luego solo una lavadita para que se sofría y van a ver el procedimiento ustedes. Exacto. Buscando más. Está bueno, ¿eh? Bueno, familia, entonces. Continuamos. Bueno, amigos, entonces miren, nosotros hicimos dos polletoncitos acá para que una esté haciendo aquí y la otra esté haciendo acá. Para que así avancemos más rápido. Entonces el día de hoy pues estoy grabando yo acá. Porque la Anita está algo ocupadita. Pero ahorita voy a empezar a freír las tostadas. Ya va a salir el chomín. Y bueno, que miren, el pollo ya está cocido. Ahorita lo destapé para que ustedes lo miraran, miren. Entonces, continuamos. También ya tenemos el pan. Fuimos a comprar bolsas de pan. Traje 15 para empezar. Y ahorita se van a freír las tostadas también. Que está muy bueno. Y vean el chomín también. Bueno, amigos, pues miren ustedes que ya nos agarró un poquito la tarde. Ya estamos algo atrasaditas ahí. Vieran que cuesta, pero del esfuerzo que uno hace, pues se va a ver, el trabajo. Entonces ya el chomín ya está, amigos. Miren, el chomín ya está. Lo tenemos bien tapados. Sí, bueno, amigos, entonces, Lorena, yo digo que eso ya está.
Bueno, amigos, también tengo, estoy picando lo que es el repollo. Sí, no, la pasta, que diga. Esto va a ser la pasta, ¿sí? Bueno, entonces ya está eso. Ahí que se quede el oro. Miren esto, ¿eh? Bueno, aquí están los panes también. Ya los mostré. Y pues aquí le vamos a echar la salsa, miren. Aquí vamos a echar la salsa. Aquí vamos a echar el chomime. Aquí están las tapaderitas. Miren. Ese es de Lorena, ustedes, que yo no tengo. No tengo, entonces Lorena le presté ahí que me prestara porque realmente no tengo. Bueno, entonces, amigos, como ustedes pueden ver, ya estamos terminando. Mucho juego está desperdiciando, leño, estamos. Bueno, amigos, entonces ahorita Lorena va a llevar la salsa para la mesa. ¿Ya lo vas a llevar, Lore? Ya voy a llevar. Y pues Anita ya hizo el fresco y mi mamá anda ofreciendo. Está bien. Está bien dulce ese fresco, ajá. Está bien dulce. Bueno, amigos, entonces ya terminamos nosotros. ¿Ahorita te vas a llevar chomín también? Chomín una vez porque... Ah, vaya, descuidado, pues. Ah, yo pues todavía sigo picando acá, miren, sigo picando todavía. Vean de cerca cómo se ve de chulo. Bueno, amigos, ahí todo. Bueno, amigos, entonces Anita ya está haciendo el fresco. Puchico, vos andas bastante fresco. Y rico, porque ese melón que te que compraste estaba bien dulce. Sí. Estaba bien dulce ese melón. ¿Un vaso, Ana? Sí, un vaso. Ajá, porque si no, no sale la cuenta. ¿Y cuánto te salió ahorita? 8. 8, entonces se vale cuenta. Es que la cosa es de que vendas fresco porque obvio, ¿va? La gente quiere tomarse o bajarse la comida. Solo se compra un hielo y se echa ahí en la palangana y listo. Y miren, amigos, ya hizo su Anita el fresco. Pues igual yo y Lorena ya hicimos también. Estuvimos en agosto. Esta Lorena se está bañando porque mientras una está bien hacia allá, las dos van a estar listas bien acambiaditas y irnos allá porque no podemos ir todas sucias, ¿verdad? Porque sí, la gente... Que estaba pensando, como mi mamita va a salir, usted se encarga allá y me encargo de los trastes porque sí se mancharon muchos trastes. Ah, vaya, Anita. Sí, se mancharon bastante trastes. Sí, porque ahorita acaba de venir el agua. Sí. Ajá. Y el agua vos se va a las 5. Las cinco. La nena lleva hasta nuevo también. Voy a pedir favor que me miren a la nena porque... Mi mamá va a salir. Sí. ¿Y cómo te sentís, Anita, que vas al primer día de venta? Qué nerviosa. Ah, sí. Sí, yo pienso, ¿será que viene gente? Ajá, uno dice así, vos, ¿será que van a vender? ¿Será que no? Hay que pedirle a Dios. Ajá. A ver qué se hace. Sí. Creo que van 9 días o 10. 10, sí, está bueno. ¿Y luego todo? ¿O un poquito? Eso era todo. Yo digo, Ana, que cuando vas a echar menías porque a veces la pulpa cae abajo. Pero bueno. ¿Y el olor? Ya. ¿Estás a bañar? Sí. Ah, entonces te da ahí está Lorena también. ¿Eh? Hola. Llamero, Lorena. Llamero. ¿Te vas a bañar ahorita, no? Sí, te voy a bañarme si no era la tarde. Sí, eso te iba a decir yo. Que bañate vos para mientras, pero luego terminas yo, voy a terminar yo así rapidito porque hay muchos trastes. Sí. Va a estar ahí en la pila. Eso no importa, lo que importa es que salgamos a la venta. Sí, cierto. Ajá. Bueno, entonces Lorena se va a llevar el... Esa es la pasta, Lore. Le vamos a llevar esto. Los demás. Vale, Lore, pasamos mientras. Entonces ahorita Lorena va a ir, te voy a ir yo también a dejar los panes. Bueno, amigos, entonces ya terminamos allá de llevar todas las cosas, solo faltan los frescos. Y también, amigos, se me olvidó decirle que en el papel no apunté lo que eran las servilletas, los platos y ¿qué más? Y las bolsas del fresco, no apunté. Entonces, por todo logré acumular 170. 170 en lo que invertí y primeramente Dios cuánto va a salir, ahí van a ver ustedes en el siguiente video donde vamos a estar vendiendo porque ahorita este procedimiento es solo de hacer las cosas. Entonces yo les agradezco a todos por sus apoyos, por sus likes, sus comentarios, gracias por estar siempre con nosotros y pues como les digo vaya ya vamos a empezar y primeramente Dios como ya en otros casos, ¿verdad? De que queremos, ya les había platicado qué es lo que queremos. Entonces, primeramente Dios nos va a ir bien en la venta. Y como les dije en el video, si ustedes también quisieran apoyarnos en decirnos, mira Rosita, quiero que hagas tanto y tanto, quiero que regales al niño, pues nosotros con gusto lo hacemos. Oh, sí, con gusto. Y pues, ajá, ya nos queda nosotros también, ya vendemos nosotros. Ajá. Y pues, yo sería contenta, va, si alguien va y pues hacerlo, entregar a los niños y pues los niños van a estar contentos. Ay, me imagino tantos niños yo en una venta. Ajá, o sea, porque los niños vienen, pues. Sí. Ajá, los niños ven. Saber de dónde salen tantos niños, pero vienen. Vienen. Así es, amigos, espero que les haya gustado y nos vamos a despedir. Gracias por su
apoyo, por su like. Y pues nos despedimos. Así es. Adiós. Adiós.